Me toca ver empresas todo el día, todos los días, emprendedores, emprendimientos con sus ideas, con sus ideas de marketing, etcétera. Y después de haber visto literalmente miles de empresas, que algunas de esas se atendieron con nosotros, hoy día se atienden con nosotros, y después de haber visto literalmente miles de alumnos en la sala en forma presencial y en forma online, donde he visto sus negocios, su idea, lo que quieren hacer, cómo se marketean, he descubierto muchos patrones. Patrones, o sea, formas en que hacen las cosas, ¿cierto? Y esos patrones muchas veces no son óptimo o no están 100% bien, digamos, o incurren o caen siempre en el mismo error. Los errores son siempre los mismos y es el típico error. Hay muchos, el clásico error, hay muchos de esos. Entonces, parte de esta presentación se trata de que yo les voy a mostrar cuáles son esos. Lo más probable es que usted se siente identificado y va a saber cómo corregirlo, digamos. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy día es qué es lo que hace la mayoría y qué es lo que hace mal la mayoría. Y les voy a explicar por qué está mal. O sea, tampoco se trata de que yo le joda la vida diciéndole que está mal sin decirle cómo se hace. Le voy a decir por qué está mal. Y vamos a ver ejemplos reales de sitios web mal hechos. Así, unas cosas que dan, llegan a dar vergüenza. Una cuestión que uno no sabe si llorar o reír o las dos. Pero de verdad es un tema grave. Después les voy a mostrar el modelo que sí funciona, el modelo que les propongo yo, la metodología de funnels, que es lo que nosotros implementamos para nuestros clientes, para nosotros mismos también. Vamos a ver el modelo en detalle y vamos a ver ejemplos reales de funnels. En este caso nuestro, ¿cierto? Porque por una cuestión de privacidad no puedo andarle mostrando los funnels de los clientes nuestros. Pero sí les voy a mostrar ejemplos reales. Después vamos a terminar la idea con la comparación, ¿cierto? Entre sitio web y embudo, y ahí va a terminar de quedar clara la idea, ¿cierto? Y eso es al final, lo último, ¿verdad? Esos son los últimos 20 minutos. Vamos a estar aquí un rato, como una hora acá, como aproximadamente una hora y media acá, y aquí la última media hora. Sí, hasta la una. Entonces, eso. ¿Qué pasó aquí? Ya. ¿Está todo en orden? Ya. Bueno, ¿qué es lo que hace mal la mayoría? ¿Qué es lo que hace mal la mayoría? ¿Cierto? Usted tiene un negocio, o quiere vender, lo que sea. Por ejemplo, ¿qué vende Pedro? ¿O qué quiere Yo, vender Pedro? suplemento minerales, oro en gotas, resolución. Suplemento minerales. Sí, oro en gotas. Ya. Por ejemplo, Sergio vende Centro Matemático de Alto Rendimiento. un centro matemático de alto rendimiento, centro matemático de alto rendimiento. O sea, el tema de la educación, ¿cierto? Clases privadas, particulares, a grupo, etcétera. Por ejemplo, Andreina, ¿qué vende usted? ¿Arte? ¿Ya? ¿Tus esculturas, tus obras? Esculturas y obras. ¿Ya? Entonces alguien podría interesarse, yo soy artista, pinto, por ejemplo, hago esculturas o trabajo la madera, lo que sea. ¿Cómo vendo mis cosas? ¿Cómo hago para que me las compren? ¿Cierto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, Mónica, ¿qué vende usted? Chocolate con alto porcentaje de cacao, sin gluten, sin leche. ¿Ya? Ok, mira. Chocolate. Pongámosle orgánico para resumir, ¿o Es no? orgánico. ¿Ya? ¿Cierto? Y por ejemplo, usted, ¿qué llegó ahora? ¿Qué vende? Asesoría y capacitación. ¿En qué? En coaching, sesiones humanas. ¿Como life coaching? ¿Como life coaching? ¿Ya? Coaching, ¿cierto? Yo soy coach y quiero vender mi coaching, quiero que me lo compren. Entonces me hago una página, me hago una página. Todos piensan que la solución para vender es hacer una página. Oye, bueno, vendamos, ya, hagamos la página. Ya, y hace una página. Y dicen, oye, pero es que fui a una agencia y me cobran 1 millón de pesos por la página, muy caro. Ya, oye, pidámosle, yo tengo un sobrino que sabe diseñar. Ya, sobrino, rájate con la página. Ahí tenés 100 lucas. Si es que, oye, no, es que yo tengo un amigo que es freelance y que me da precio y me hace la página. Entonces, ¿qué pasa? Externaliza la página con un sobrino, con un freelance, con un amigo que se le hace paletear, entonces no te da soporte, lo hace así nomás, no le pone amor a la cuestión y va y te pasa una cuestión así.
Ahí está tu página. Oye, bueno, quiero vender. Ahí está la página. Tiene un header. Aquí está el logo. Aquí dice el teléfono. Aquí hay un menú. Y aquí hay un contenido. El contenido que le ponen ahí generalmente es quiénes somos. Somos una empresa familiar con 20 años de trayectoria en el mercado. Nuestros principales valores son la honestidad, integridad y calidad. Nos interesa el bienestar de nuestro cliente. Nuestro cliente es lo más importante y nosotros somos honestos y transparentes. Y tenemos un equipo multidisciplinario integral. Cállate, las frases, cliché. Todas las frases, ¿cuál más cliché una que la otra? Entonces, ¿qué pasa? Te pasan esa cuestión y no pasa nada, boba. O si el diseñador era más moderno, era millennial, ponte tú, y tú le pediste una página con autoadministrable, que se vea en móvil, y te pasó lo mismo, pero con un poquito más moderno nomás. Y en vez de hacerlo así, ahí le puso un slider. ¿Han visto esos sliders que lo hacen correr un slider? Y todos los sitios web tienen un slider. Es como que la plantilla de sitio web lleva un slider. ¿Y ustedes se han preguntado si eso es bueno o malo? ¿Si eso funciona o no funciona un slider? ¿Cuánta gente pincha el slider? No, puede que sí lo pinchen. ¿Pero sabemos cuánto? ¿Qué pasa cuando la gente pincha? ¿Para dónde va esa métrica? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, hay una plantilla que tiene un slider y que se supone que así son las páginas. Entonces usted hace la página así nomás. Y no sabe si está bien, mal, si eso convence o no convence, si convierte o no convierte. Entonces así lo hace, po. Y en resumen, el modelo, lo que usted está haciendo, cuando hace una página, dice, oh, vendamos, ya hace una página. Y después, la página está publicada en internet, ahí está la página. Está publicada, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando la página está publicada? Nada, no pasa nada. Porque las personas tienen que visitar la página. Y la página, no porque exista, la gente la va a ver. Entonces, ¿qué hace uno? Va a Facebook y publica su página ahí. ¿Cierto? Pone el link en el perfil de amigo o en el fanpage, hizo un fanpage y publica la página. Y sigue sin pasar nada, porque a nadie le importa. A tu amigo de Facebook no le importa tu página. A tu amigo de Instagram tampoco le importa tu página. No le importa tu negocio. ¿Por qué le va a importar? Si tú vendes aire acondicionado, si tú vendes chocolate orgánico, ¿no son todos veganos o en la onda sana? A todos nos sigue gustando el McDonald's y las cosas. Quizás compramos chocolate orgánico, pero no tanto. Entonces, ¿por qué va a estar publicándole eso a una persona que no le interesa? Imagínate arte. Imagínate los aficionados al arte. Es un nicho. Entonces, si tú publicas en Facebook que hace arte, escultura, a nadie le importa en verdad, po. A nadie le importa. Dice, pero ¿verdad que a nadie le importa? O sea, ¿por qué a alguien le va a importar? Si no es aficionado a, o no anda buscando el tema. Entonces, ¿qué pasa? Pone en Facebook y no pasa nada. Y bueno, si es que alguien llegase a llegar a la página, ya llega a la página. ¿Qué es lo que tú quieres que pase cuando la persona llega a la página? Que compre. Que compre o que nos contacte. ¿Cierto? Entonces, la persona, cuando llega al homepage, primero ve un slider que va corriendo. Entonces, le cuesta un montón que le quede claro qué es lo que, cuál es el negocio. Porque le pone un mensaje que empieza a rotar, con 5 mensajes distintos. Entonces, la persona de partida le cuesta entender qué es lo que hay ahí dentro. De partida. Segundo, la conversión de SA es que te compre o que te contacte. Entonces, para que eso pase, la persona tiene que, además de lograr entender qué pasa con un slider que se mueve y que está moviéndose por sí solo, tiene que interesarse y después pinchar el botón de contacto. Sí, lo consigue. Si es que lo logra encontrar. Y cuando pincha el botón, le carga a la siguiente página, que es la página de contacto. Ustedes sabían que con cada clic adicional que tú le pones al proceso, hay una fuga de gente. Cada clic se te fuga gente. Si tu proceso tiene 3 pasos y aquí está la compra, de aquí para acá, el 100% que llegó para acá, de aquí para acá, al tiro perdiste 40. Al tiro. Solo por poner un clic. Solo por poner un clic. Ya perdiste al tiro 40% de tráfico. Y de aquí para acá llegaron 20.
Y más encima, estas páginas, no es que el 100% de las páginas, de la gente que llega a una página de checkout o de compra, convierte. De hecho, las páginas de checkout convierten como el 5%. O sea, más encima, de acá de estos 20, tienen que comprar 4. O por ahí. Entonces, este modelo fuga gente. ¿Qué pasa si alguien llega y te llena el formulario de contacto? A ti te llega un mail de notificación, ¿cierto? Te llega un mail que dice, oye, llegó un nuevo formulario. Entonces uno abre el mail y dice, Juan Pérez, y dice, hola, ¿de qué se trata el servicio? Dice, hola, ¿cuánto vale? Dice, hola, cuéntame más. Hola, quiero una reunión. Entonces es una pregunta comercial, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno después? Uno va, y si llegó a las 5 de la tarde, se espera hasta el otro día para llamarlo. Porque ¿para qué lo vamos a llamar hoy día si lo podemos llamar mañana? O sea, ¿para qué vamos a hacer ahora lo que se puede hacer después? Si llegó a las 10 de la mañana, ¿para qué lo vamos a llamar a las 10 de la mañana si ya es casi la hora del almuerzo? Pero lo llamo en la tarde. Y en la tarde me comió todo el día, entonces lo termino llamando mañana. ¡Oh, pues ya! Ponle que lo llama al tiro. Ya lo llama. ¡Pum! Entonces, la conversación es más o menos una cuestión así. ¿Cierto? Uno llama y dice, aló, sí, Juan Pérez. Sí, con él, ¿quién habla? Sí, lo llama Agustín, de Agencia Perranqui. Bueno, nosotros vendemos, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Soy Juanito de la tienda Abarrotes, o sea, la tienda de deporte. Y lo estoy llamando porque usted llenó el formulario de la página web. Ah, sí, sí, es que yo quiero saber si le quedan pelotas de fútbol de las con el logo de la Copa América. Ah, no, es que mire, lo que pasa es que ya no me quedan. Ah, chuta ya. Bueno, chao, chao. O le dice, sí, sí, me quedan, me van a llegar la próxima semana. Ah, ya. Entonces, la próxima semana llame. Ya, ok, ya, chao, chao. No, vale. Y le hace así. Entonces, le pasamos tarea al prospecto, que él llame, que él se preocupe, no le vende, no le hace un pitch, no le saca un compromiso de próximo contacto. Si no tiene un producto, no le trata de vender otro. No hace venta. Mo. Entonces, ¿qué pasa? Después corta y lo único que hacen es cruzarse de dedo para que el compadre, por milagro, llame de nuevo y les compre. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Y el registro de la actividad comercial, en vez de registrar en un software, en un CRM, que para eso son los CRM, son software para vender, o sea, tecnología de ventas, en vez de usar la tecnología de ventas que está hecha para vender, usan otra tecnología que es la combinación de la muerte, que le llamo yo, que es el mail y el cuaderno. Entonces yo les pregunto, ¿el mail está hecho para vender? No. Nosotros lo usamos para vender, que es otra cosa. Pero no está hecho para vender. No está diseñado, pensado ni concebido para vender. Está diseñado para comunicarse, para mandarse mensajes de aquí para allá. Pero no está hecho para vender. No está estructurado para vender. Un CRM está estructurado para vender. Y imagínate que tú anotando en el cuaderno lo que te dice la persona. Entonces tú estás haciendo gestión de venta. Llegas en la mañana, haces gestión de venta y abres el cuaderno. Y va ojeando para atrás a ver las anotaciones de los llamados. Y obviamente que no se entiende nada, po. Porque no te acordáis la letra, no sé qué. Entonces, pésimo. ¿Y qué pasa? Bueno, de ahí pasa lo que pasa con el 90% en el primer año, que es que quiebra. Y por eso, y no es para seguir metiendo el dedo en la herida, con esto ya se termina la idea. Bueno, después viene una parte más chistosa, pero... ese es el modelo, esa es la estrategia comercial, sin exagerar, de más del 90% de las empresas. Y de más del 90% de los emprendedores. Esa es su estrategia comercial. Hacer una página que no sirve para nada y está mal hecha y no tiene los principios de persuasión, ni de venta, ni de marketing. Es una página informativa. Una página con la información. No una página que persuade. Una página informativa. Ponen tráfico en Facebook, que a nadie le importa tu página. O aprieta el botón azul, promocionar página, y pone segmentación amplia a todo Chile y ya, le pone la edad. Y después, para vender, usa el cuaderno y el mail. Y después se quejan que no venden. Puede que algunos estén vendiendo, que estén con ventas, que ya, no sé, les vaya bien, etc. Y bien por usted, siga así. Pero la mayoría está haciendo eso. Y si es que, porque a veces ni siquiera tienen página. Que de repente puede ser mejor no tener ni página. O no gastar la plata en la página, hacer otra cosa que ya les voy a explicar. Entonces, por eso no venden. Por eso quiebran el primer año. Entonces, hacer una página así y ponerla en Facebook a gente que no le importa es lo mismo
equivalente que repartir flyer en la calle. Tú cuando vas por la calle y alguien te quiere repartir un flyer, ¿te interesa? No, pues. Si hay un restaurante y te pasan un flyer de un restaurante, no porque te pasen un flyer tú vas a ir al restaurante. Porque ya viste el restaurante, ya sabéis que está ahí. Si queréis, vais. No necesitáis un flyer para eso. Además, el flyer es informativo. No es persuasivo. Es ultra, hiper, mega distinto informar a alguien que persuadir a alguien. Se hace distinto. Yo para persuadirte no te informo. Te doy otro tipo de comunicación. Y es muy distinto persuadir que informar. Las páginas son informativas, no persuasivas. Entonces, todos creen, la mayoría cree, y ese otro de los clásicos errores, es que creen que porque mientras más información le doy al prospecto en la página, mayores conversiones puede tener. Y eso es falso, mentira. Nosotros lo tenemos medido con números matemáticos, con varios casos. Y no es así. No es así. Yo te puedo decir que no es así con números y te lo tengo documentado. No es así. No porque tú pongas más información de tu producto te van a comprar más. Eso es mentira. Eso es falso. Sin embargo, es lo intuitivo, lo que uno piensa, lo que intuitivamente uno cree que podría pasar. Ah, que tengo que informar para... Y la verdad es que no es así. Hay que persuadir, hay que convencer, hay que vender, no informar. Entonces, ¿por qué está mal? Hay varias razones de por qué está mal este modelo. Y aquí hay algunas. Por ejemplo, usan tráfico frío al homepage. Tráfico frío es tráfico de personas que no te conocen a tu página. Eso se le llama tráfico frío. Tráfico tibio se llama gente que ya te conoce y que te visita. Y tráfico caliente es gente que ya te ha comprado. Entonces vamos a distinguir entre tráfico frío, tibio y caliente. El tráfico llega al homepage y ese es el primer error. El primer error es llevar el tráfico al sitio. Entonces, ¿quién ha hecho una campaña en Facebook o en Google? Ya, y usted cuando hace un anuncio le pone URL de destino, ¿cierto? Configura la URL de destino, que es la página a donde va a llegar la persona después que pinche el banner, el anuncio. Y la URL de destino ponen el sitio.cl, o sea, el home. Eso está mal, ¿por qué? Porque el homepage no captura. Y con un slider confundes a la gente. El slider no te suma. El slider te resta porque confunde a la persona. La persona cuando llega a tu página, tenemos nosotros 3, 4, 5 segundos que la persona nos va a dedicar su atención a la página. Máximo 5 segundos. Si en 5 segundos la persona no entendió de qué pasa porque hay un slider corriendo para todos lados, la persona no entiende qué pasa y se va. Porque es tan simple como cerrar la pestaña e ir al siguiente anunciante que está en el listado de Google. Tan simple como eso. O sea, te hacen un next, pero así fácil. Entonces, ese es el primer error. No captura. Imagínate que nosotros, ustedes sabían que más del 95% de la venta se hace en el seguimiento. La gente no compra la primera. ¿Quién compra la primera? A ti te llaman a tu centro de entrenamiento de alto rendimiento de matemática y te dicen, aló, sí. Y tú dices, sí, somos un centro de alto rendimiento y te vamos a hacer romperle en la PSU. Ah, ya, listo, yo te compro. No, imposible. No es así, y menos por lo que vale el tema. Entonces, si nosotros estamos apostando a hacer la venta a la primera, mala idea. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que hacer seguimiento. Seguimiento comercial, llamar, mail, etc. ¿Y cómo vamos a hacer un seguimiento si no tenemos el dato de la persona, no hemos capturado los datos, el teléfono, el mail, o al menos el mail? Entonces, por eso es un error. Para llegar a la página de contacto se debe hacer al menos un clic adicional. Un clic, pum, fuga de gente. Otro clic, más fuga de gente. La plata que te estás gastando en publicidad, a la basura. O no la basura, los bolsillos de Google y Facebook y la agencia. Bueno, a la agencia no le conviene hacer eso porque eso significa que la campaña va a andar mal y no le va a pagar de nuevo a la agencia, pero... En fin... ¿Qué otro error? La página de contacto, o sea esa, tiene una bajísima tasa de conversión. Y señores, ahora que estamos vendiendo marketing digital, tienen que saber una cosa. Marketing digital igual números. Números. Esto
marketing digital. El marketing, no el marketing digital, es una cuestión creativa, conceptual, donde nosotros suponemos y hacemos hipótesis y en base a lo que creemos que puede resultar y se hace un experimento. El marketing digital es puro número. O sea, la performance de este funnel, por ejemplo, está traducido en número. Y es un análisis puramente numérico. Entonces, uno se tiene que empezar a acostumbrar. Entonces, hay un KPI, un Key Performance Indicator, que son indicadores clave, que se llama tasa de conversión. Ese KPI, la tasa de conversión, se mide en todas las páginas que tienen un formulario. Y lo que mide es el porcentaje de gente que llena el formulario de todos los que visitan. Por ejemplo, si a ti te visitan 100 personas y una te deja un formulario, significa que la tasa de conversión de una página es 1%. Entonces yo le hago la pregunta, ¿1% es mucho, harto, poco, más o menos, bueno, malo, qué? Malazo. ¿Ya? Depende de qué. Depende de lo que se está ofreciendo. Sí, depende de lo que está ofreciendo y todo. De todas maneras, una tasa de conversión de 1% es malísimo, pésimo. Aunque esté vendiendo anillos de compromiso hiper mega caro o casas, un 1% es pésimo. Las páginas de contacto de las sitios web convierten menos que el 1%. ¿Y por qué convierten menos que el 1%? Porque están mal hechas las páginas. ¿Cómo es la página de contacto? Yo se la voy a dibujar acá. La página de contacto, ¿cierto? Como nosotros las conocemos, son generalmente así. Dice aquí está el menú. ¿Cierto? Aquí hay un menú. Con links, que son distractores. Porque yo, usuario, si estoy dentro de la página, estoy propenso a pinchar acá. Solo el hecho de que estén ahí. Entonces, ya parte mal, porque están distrayendo la conversión. Después, ¿qué dice? Aquí dice contacto. Chucha, la invitación entusiasmante, un contacto. ¿No? Rellene el formulario para recibir una asesoría gratis con un ejecutivo experto en el tema. No, contacto. Súper entretenida la invitación. Y después aquí te ponen aquí, nombre, apellido. ¿Para qué le pedir el apellido si no te interesa el apellido y no lo vas a usar? Teléfono, mail, comentarios. Y aquí dice enviar. Así son el 99% de las páginas de contacto. Ese layout convierte poco. Convierte, pero convierte poco. Menos del 1%. Hay otros layouts. Un layout es la forma en que están distribuidos los elementos de la página. ¿Cierto? Si esto está acá, o así, o asá. Hay otros layouts. Este layout con raja convierte al 1%. Siendo generoso. Hay otros layouts que ya les voy a mostrar que tienen otra estructura que convierten al 5%. Que ya es bastante mejor que el 1. Es 5 veces más. Si tú con esto vendes, convirtiendo el 1%, y vendes 100, si tu tasa de conversión fuese 5, tú venderías 500 automáticamente. Porque es tan simple como que tenés 5 veces más personas interesadas. Solo porque tu página es capaz de capturar 5 veces más que antes. Tu venta puede aumentarse en 5 veces, o 6 veces, o 10 veces, incluso 15 veces, solo moviendo la tasa de conversión de la página por hacer que esta página esté bien hecha. Solo por hacer esto mejor, tú puedes multiplicar tus ventas. De un día para otro, sin exagerar. Lo he visto 80.000 veces y lo he hecho yo con mis propios productos y empresas. Solo por eso. Entonces, la página de contacto no convierte, porque está hecha súper mal hecha. Estás violando todas las reglas de la persuasión y del marketing. ¿Qué más? Generalmente, cuando nosotros hacemos publicidad, ¿qué hacemos? Vamos a Facebook y ponemos un banner, ¿cierto? ¿Qué dice el banner? Dice, mira el producto. Dice, nuestro servicio de tanto, visítenos. Y va a la página. ¿Qué significa eso? Le estás pidiendo al visitante que te compre la primera. Eso es hostil. Eso es desagradable. Es hostil. Es
poco amigable, es contraproducente. Y al menos en Facebook y en Instagram y en YouTube es absurdo. Es realmente absurdo hacer eso. Es absurdo, es como entregar un flyer. En Google sí se hace, porque en Google la gente está buscando el producto. Entonces ahí sí toca vender al tiro. Pero en Facebook nadie está buscando tu producto. Entonces, ¿por qué le decir, oye, cómprame? Oye, tú, perfecto desconocido, compra. Tú, perfecto desconocido, que ni siquiera estás buscando lo que yo vendo, compra. Así de absurdo es. Así de absurdo es. Es realmente ridículo, es ridículo. Entonces, van a Facebook y ponen puros banners que dicen, oye, cómprame, mira el servicio, tengo un servicio, un software de cobranza, yo tengo producto aquí ABC, compra. Porque sí. Eso es un absurdo. Hoy día, en 2019, la era de la información, todo conectado a internet, es un absurdo. Es un absurdo. Y dale con haciéndolo. No usa CRM. ¿Por qué? Porque lo único que hace es cuaderno y mail. Entonces todos los prospectos que llegan, los pocos prospectos que le llegan, se lo farrea. Porque llama hoy día y no llama mañana. O no llama en una semana más. O no se acuerda qué había que hacer con esa persona porque anotó en el cuaderno con una letra que nadie entiende. O en el papelito que se le perdió el post-it ahí que quedó perdido en el espacio. O se lo escribiste en un mail, no sé qué. Entonces se están farreando los leads. Y ojo, ojo que imagínate que convierta el 1% de la página. Imagínate que tú hacías una publicidad en Facebook, ¿ya? Y te sale 100 pesos el clic. Para allá, pum. Y de cada 100 clic, uno te llena el formulario. O sea, ¿por qué 1%? O sea, 100 por 100. 4 ceros. 1, 2, 3, 4. 10 lucas te costó la oportunidad de vender. 10 mil pesos. No la venta. No el costo de venta. El costo del lead. La oportunidad de tener a alguien al frente que se supone que le interesa lo que tú vendes y que le vendes. Eso te cuesta 10 lucas. Entonces, no es como para tirarlo a la basura de esa forma. ¿O? Es plata. ¿O? Es cualquier plata. Imagínate que, más o menos, ustedes para que tengan una idea, la conversión de ventas o cantidad de ventas sobre cantidad de leads, que es otro KPI que usted tiene que tener, pero lo tiene que tener así, pero así, así dominado. Usted se tiene que saber sus números. ¿Cuánto creen que es? Aprox, promedio. ¿Los leads son el 1%? Sí. ¿Debe ser de un 10%? Más o menos un 10% para gente que vende bien. O sea, un vendedor bueno, un vendedor capo, un gallo que vende, más o menos vende el 10% de los leads que le llegan. Uno bueno. Uno promedio, andan por ahí al 5%. ¿Qué eran los leads y las conversiones? La gente que llenó el formulario. Claro, las conversiones. Entonces, imagínate que tenía un vendedor bueno, o sea, la venta te cuesta 100 mil pesos, porque tenés que generar 10 de esto para hacer una venta. Y si tu producto cuesta 50 lucas y te costó 100 lucas generar la venta, no es negocio. No te cierra la cuenta por ninguna parte. Yo tengo una tasa de conversión del 90, pero me cuesta. ¿Acá? El que me llega, el gallo que pasa la puerta de mi casa, compró. Ya. Salvo que. Bueno, es un caso excepcional, 90% de ahora, fuera de la norma. Seguramente viene por muy... Claro, puede que tenga por referido o muy bien segmentado en la campaña, etc. Pero eso es físico. Eso es físico. Sí. Sí, y está bien. Entonces, eso. No acumula audiencias y no hace remarketing. ¿Quién había escuchado remarketing? ¿Quién ha visto cuando pone vuelos a Nueva York? Y pincha despegar.com y llega a vuelo a Nueva York. Después te vaya a YouTube y te aparece vuelo a Nueva York. Después te vaya, no sé, Emol y te sale vuelo a Nueva York. Hotel en Nueva York. Y uno dice, bueno, el destino quiere que vaya a Nueva York. Pero no es nada el destino. Fueron los anunciantes que están haciendo eso a propósito. Ni más ni más barato. Y uno le da la impresión como que es la tremenda empresa. Porque, oye, está en todos lados. Bueno, voy para allá y está, voy para allá y está. Esta empresa está en todos lados. Y eso se hace con 3 lucas.
Si la lista es chiquitita con Lucas, está ahí en todos lados. Y la gente jura que... Oh. El sitio web no está optimizado para los buscadores. ¿Quién ha escuchado esto? SEO. ¿Han escuchado eso? ¿SEO? Sí, el de Google. O SEM, también le llaman SEM. Search Engine Marketing. Marketing en motores de búsqueda. O SEO, Search Engine Optimization. Optimización de motores de búsqueda. En otras palabras, que Google te dé tráfico a tu página. Otra fuente de tráfico. Y es gratis, solo por configurar bien la página, el código. Y no lo hacen, entonces pierden tráfico. Entonces tienen que pagar por publicidad. Y se desangran el bolsillo pagando publicidad porque convierten al 1%, convierten al 5% en venta, entonces está brígido emprender. Y por eso dicen que es difícil, ¿no? Pero si uno mueve los KPI, de repente está fácil. ¿Qué otras más cosas hacen aquí en la página? Solo hablan de sí mismos, no de los beneficios para el que llega. ¿Se han fijado en las páginas? Somos un equipo multidisciplinario. Tenemos la mejor tecnología. Nosotros tenemos la mejor tecnología. Nuestro equipo integral y preocupado por la calidad. Solo de ellos. Nosotros. ¿Ustedes creen que eso le importa a la gente? No. A las personas, todos incluidos, yo también por supuesto, solo nos interesamos nosotros. En gran medida. También nos interesa el resto, pero nosotros somos mucho más importantes para nosotros mismos que el resto. Entonces, si tú vas a una página y hablas de ti, al otro no le importa. Literalmente no le importa. Pero ni un poco, no le importa. Él lo que importa es lo que hay ahí para él. Y en vez de decirle lo que hay ahí para él, le pone un slider hablando de usted. Entonces, está complicado. Y como dirían por ahí, algunos hacen hope marketing. Es como ya, vamos ya al tráfico y ay puta, por favor que compren. Y esa técnica no, tampoco funciona esa técnica, porque no es científica, no está medida, todo eso. Ya, vamos a ver algunos ejemplos. Si alguna de las páginas que voy a mostrar ahora, porque las saqué de Google, son páginas reales, coincide que es la de usted, es pura coincidencia, no piense que lo hice de pura maldad. No es que lo haya pedido la lista a la Eli y busqué su página. Cáchense esto. Esto es una empresa de contabilidad. Titular. Chico escondido arriba. Contabilidad para empresas. Ya, ok. Pero ¿qué? Hay un engranaje. ¿Qué tiene que ver un engranaje con la contabilidad? Porque van a trabajar como equipo y se van a engranar a trabajar para tener los balances a fin de mes. ¿Por qué hay un engranaje? ¿Cómo tuvo que haber sido la conversación entre el dueño del negocio y el diseñador que llegaron a la conclusión de que un engranaje es la imagen correcta para eso, para un servicio de contabilidad? A mí me hubiera encantado ser observador de esa conversación. ¿Cómo habrán llegado a esa conclusión? ¿O cómo fue que el diseñador, sobrino diseñador, o el freelance, le hizo la página al compadre y le entregó la página? Ahí está la página. Y el otro dice, ¡oh, qué bacán el engranaje! ¿Qué tiene que ver un engranaje con la contabilidad? Mira el titular, contabilidad para empresas, genérico, total. ¿Contabilidad qué? Para pymes, para empresas productivas, empresas de manufactura, empresas de servicios. ¿Alguna especialización, por último? Contabilidad para empresas. Después, los productos vienen después del titular. Plan de contabilidad, regulaciones tributarias, pero no servicios de regulaciones tributarias, nomás concepto abierto, no algo específico. Y tu empresa en un día. No creamos tu empresa en un día, no, tu empresa en un día nomás. Tú adivinas de qué se trata o interprétalo como tú quieras, señor visitante. ¿Quién dice que el header después tiene que venir los productos para generar conversión? ¿De dónde sacó eso? Está estudiado, requete contra hiper estudiado. Las páginas tienen una estructura y tienen secciones. Sección 1, sección 2, sección 3, N secciones. El marketing hace rato, décadas, que eso ya está estudiado y está determinado cuál es la estructura de las secciones de la página que generan mayores conversiones. Y no es poner los productos después del titular. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué les quiero transmitir? Cuestionen la cuestión, ¿por qué hay una sección después del titular? ¿Qué tiene que ver los productos después?
¿Por qué no otra cosa? Después dice, cáchate el copywriting. ¿Por qué elegirnos? Copywriting son los textos persuasivos, los textos. La información es poder. Tú tienes que elegirnos porque la información es poder. No porque nosotros vamos a poner la información a tu disposición para que tomes decisiones inteligentes en base a números reales. No, la información es poder. No es persuasivo. No te mueve nada. Logotipos que nadie conoce. No hay que mejor ni poner nada. Cállate esta. Esta es peor. También es de contabilidad. Titular. Bienvenidos. Obvio que eres bienvenido a mi página, quiero que me compres. Obvio que eres bienvenido. Y más encima dice bienvenidos. Ustedes sabían que las personas en internet están individualmente solas mirando la página, entonces tú tienes que hablarle de tú a tú, no de uno a N. Se habla de tú a tú. Bienvenido o bienvenide. Mira aquí las secciones. Sea, entre a la página. Después dice. Mi marketing, marketing de yo, ¿cierto? No marketing de tú. Mi marketing. Más de 5 años de experiencia en el mercado de las asesorías para el sector privado y público. Ya, ok, ¿y qué vas a hacer por mí? Eso no me importa. ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Qué me importa 5 años? Más que 5 años tampoco es tanto. Como si fuese el inmenso título, 5 años. Asesorías contables. Santiago de Chile. Ah, menos mal que aclararon que era Santiago de Chile, porque yo estaba pensando que era Viña, pú. Menos mal que me dijiste que era Santiago, la wea. Buen texto. Cásate la propuesta de valor. Y esto es que es para que lo analicen. Es porque de verdad, yo es chistoso y todo, pero es para que se analicen ustedes sus páginas, la forma que están planteando sus textos, weón. Queremos ser un aporte importante en la realización de los negocios en nuestro país. Aportar a nuestros clientes en materias de impuestos y normas que regulan el desenvolvimiento natural de sus negocios. Todos ustedes son mercado objetivo de este señor. Yo le hago la pregunta. ¿Alguno de ustedes se interesó o le provocó algo de curiosidad o querer saber más después de leer ese texto genérico cliché? Nadie. Este texto no calienta a nadie. Nada. No provoca, no te mueve un solo pelo. Porque dice un genérico, un estándar, una weá que está hecho sin pensar. Llegaron y pusieron texto. Y no le dieron ni una vuelta a cómo escribir el texto. ¿Qué palabras poner? Mira este otro. Estos servicios de recursos humanos. Ni siquiera tiene titular. No hay un titular. En ninguna está reflejado ni siquiera cómo se llama la empresa. Ni siquiera. O sea, claro, no está ni el logo. Bueno, aquí... No, no está ni el logo. Entonces, no hay titular. Yo les voy a decir algo. ¿Cuál creen ustedes que es la sección de la página más importante de todas? El titular. ¿Por qué? Y esto no me lo estoy inventando. Lo tengo medido y estudiado. Más del 80, hoy día más del 90% del tráfico de Facebook está en celular. Y más del 70% del tráfico de Google es de celular. O sea, prácticamente todo el tráfico es de celular. Yo te pregunto, ¿cuánto espacio cabe acá? Acá no hay mucho espacio. Una oración te ocupa 2 o 3 renglones. Y después se te acabó la pantalla. Entonces, el titular es lo más importante, la frase más importante que tú tienes que darte una vuelta, hacer reuniones, pensarlo, casi que contratar un consultor solamente para inventar un titular. Nosotros a veces hemos hecho reuniones creativas, internas, donde nos demoramos 2 horas para inventar un titular. Simplemente para inventar un titular. Así de importante es el titular. Y es lo primero y casi lo único que va a ver la gente tu titular. Si el titular tiene que ser capaz de convencer a la gente de convertir solo con el titular. Y acá ni siquiera hay un titular. Después dice, mira, voy a leer, bueno, dice, brindamos servicios enfocados en capital humano de las organizaciones. Nos orientamos
hacer un partner de nuestros clientes, herramientas diferenciadoras del proceso, cliché, 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 aburrido, fome, latero, y después te pone un mapa de Chile. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cuál fue la lógica? ¿Por qué Chile? ¿Por qué? Ah, que quieren demostrar que tienen oficina en todo Chile. ¿Para qué? Eso no sube la conversión. Eso no te sube la tasa de conversión de la página. Ni siquiera tiene titular. Y este otro, este ya la remata. Ese es el homepage de una clínica estética. Y el homepage tiene una página de producto. La página de cosmetología en producto con un texto estándar. Y ya, o sea, ya realmente... No, se lo puse yo. Es que son muy autocríticos ellos, entonces. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta? Es grave. Y por eso me tomo casi la primera hora solamente para esto, porque de verdad que es un problema grave. Según mi criterio, esto es un problema grave y generalizado. Más del 90% de las empresas, esto es lo que están haciendo. Esa es su estrategia. Y eso es un problema grave, grave, grave. Y hay que cambiarlo. Y por eso vamos a pasar a la siguiente parte. Ya, hasta aquí.